grande en bondad y en misericordia, te damos gracias por un día más de congregarnos. Señor, cada vez que estamos aquí en tu casa es conocido allá en los cielos, es anotado, es registrado, se van llenando los renglones. Aleluya, que tu pueblo va caminando contigo, va tomando de tu palabra, va adquiriendo conocimiento. Todo lo que hacemos, Señor, es registrado en los cielos. Te damos gracias, Señor, porque esto será un tesoro, aleluya, a nuestro favor, aquel día cuando sean sopesadas nuestras obras, nuestras acciones. Danos ese conocimiento, danos ese entendimiento, para que no ignoremos, Padre, aleluya. Señor, como dice tu santa palabra, vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Llénanos de ese conocimiento y esa gracia, para que te temamos, Padre, y caminemos conforme a tus bondades y a tus misericordias que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ella. Te adoramos, te honramos y te bendecimos. Háblanos en tu palabra, Señor, en el precioso y bendito nombre de Jesús. Mira, Padre, que los días son finales y necesitamos una porción poderosa del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Dele una ofrenda de aplauso al Señor. Dios le bendiga. Aleluya, Jesús. Dios es bueno. Amado, tome su asiento y vamos a abrir nuestras Biblias. La bendita palabra de Dios. Gloria al Señor. Y vamos a hacerlo en el libro de Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 3, verso 21 en adelante. Romanos 3, 21, gloria a Jesús. Romanos 3, 21. Gracias, Señor. Bendito sea Dios. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Les hago una pregunta. ¿Qué testificaron? ¿Qué fue lo que testificó la ley y los profetas? Mírelo ahí, en el verso 21. Otra vez. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. ¿Qué testificó la ley y los profetas? La justicia de Dios. Muy bien. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo se manifiesta la justicia de Dios? ¿Por medio? ¿En María? Ah, ¿por medio de la fe en qué? Por medio de la fe en Jesucristo. Muy bien. Así que no es creer en cualquier cosa, sino en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Cruzando los océanos en los confines de una islita, allá donde viven todos tapados con chilcas, con el rabo en el aire, no conocen chinelas ni sandalias, no hay vaca ni oveja, toman leche de coco, comen... ¿Escuchando lo que le digo? Esa gente, si no tiene a Cristo, para el infierno se van. Y tiene que llegar el Evangelio hasta ellos. Y una vez que saben que son pecadores, pero que Dios los ama y ha puesto a su Hijo Jesucristo, cuando escuchan la noticia que Dios mandó un Salvador, creen en Jesucristo y con la fe en Jesucristo son cubiertos sus pecados. Y entonces los ángeles descienden sobre esa isla, porque habrá salvación en esa isla. ¿Está escuchando? El verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Déjeme anotarle algo aquí.
A ver, tenemos aquí el verso 21. Habla de la justicia, ¿sí o no? La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. El verso 22 habla de la fe. Si tiene una lapicera, anótese eso allí al costadito, ese renglón blanco. El Señor permitió que lo dejaran para que usted enriquezca la escritura. ¿Sí? La justicia por medio, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Por eso es necesario predicar el Evangelio a todas las naciones. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Está todo el mundo afuera. Verso 24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Alabado sea tu nombre. Ahora aparece algo más. La gracia de Dios. Esto usted debería de tenerlo en su corazón, ¿eh? Las cosas magníficas del pueblo de Dios. El pueblo de Dios conoce la justicia. El pueblo de Dios conoce la fe. Y el pueblo de Dios conoce lo que es la gracia. El que conoce esas tres cositas nomás dice, bueno, Padre, yo estoy del otro lado. Porque ¿qué me podrá acusar si yo sé de la justicia de Dios que se manifestó en Jesucristo? Y que nos trajo la gracia para que anduviéramos en fe, no por vista. Y la fe trae una convicción. O sea que vive adentro suyo la salvación. ¿Está escuchando? Eso es un arma poderosa para el creyente. Esas tres palabras. A ver qué más hay aquí. Siendo justificados, dice el verso 24, gratuitamente por su gracia, mediante la redención. ¡Pah! ¡Qué maravilloso! Así que tenemos una palabra poderosa más. Redención. Verso 24 también. Mediante la redención. Que es en Cristo Jesús. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Oigan eso. Tal vez esto es nuevo para usted, pero apréndalo. Fe en Dios. Fe en el Evangelio. Fe en el nombre de Jesucristo. Fe en su sangre. ¿Está escuchando? Yo tengo fe que la sangre de Cristo me ha salvado. Yo tengo fe en su nombre. Yo tengo fe en el Evangelio todo como contexto. Yo tengo fe en Dios, que lo que Dios ha hecho por mí. No es solo tener fe en Dios, pero fortalezca esa fe. Tengo fe en Dios. Tengo fe en su justicia. Tengo fe en su gracia. Tengo fe en su redención. Tengo fe en su Hijo Jesucristo. Tengo fe en el Evangelio. Tengo fe en su sangre. ¿Está escuchando? Usted puede ver a un cristiano que camina con confianza y todo el mundo con problemas. Y usted se pone a pensar y dice, ¿pero qué hará? ¿Qué hay en esa persona que lo deja tan tranquilo? ¿Qué hay? ¿Qué hay adentro de esa persona guardado? Toda una palabra, todo un conocimiento, todo un conocer de lo que Dios ha hecho para que yo ande tranquilo. Todo un conocimiento que he adquirido para saber que Él es mi Padre y que Él no va a dejar que nada me pase. Pero yo debo permanecer en su palabra, y su palabra debe permanecer en mi mente y en mi corazón. ¿Está escuchando?
¿Por qué un creyente puede caminar tan tranquilo cuando todo se tambalea hoy en el mundo? ¿Y lo que viene? ¿Qué es lo que nos protegerá a nosotros? ¿Qué es lo que hace que el Espíritu y que los ángeles nos protejan? ¿Qué es lo que hace que tú estés señalado entre multitudes y cuando los demonios se acercan, inmediatamente los ángeles se ponen a tu lado diciendo, no le tocarás? ¿Qué es lo que hay en nosotros? Dile a que está a tu lado, tenemos este tesoro en vasos de barro. Dígaselo, tenemos este tesoro, vamos, dígaselo. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Le hace bien oírlo al que lo dice y le hace bien decirlo a usted. Practique otra vez, dígaselo a que está a su lado. Tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuál es el vaso de barro? Este cuerpo. Del polvo eres y al polvo volverás. Pero tenemos un tesoro en este vaso de barro. Aleluya. Magnífico nuestro Dios. Dile que está a tu lado. Poné la ofrenda y andate a casa si querés. Con esto tenés miércoles y jueves para rumiar y agarrar la Biblia y buscar todo lo que es la justicia, todo lo que es la fe, todo lo que es la gracia y todo lo que atañe a la redención y decir, vas a venir volando el domingo diciendo, pastor, gracias, pero entendí algo. Estoy firme en la roca que es Cristo, pastor, lo que Él ha hecho por mí. Él vio nuestras injusticias, pero Él hizo justicia. Él vio nosotros que andábamos como palpando como ciegos, pero envió su gracia, nos redimió, nos dio la fe. Dice la que está a tu lado, y mucho más. Aleluya. Dios, usted puede decir, te amo Dios. Cuando usted empieza a entender esto, usted dice, te amo Padre. No te veo, pero te amo. No te veo, pero creo. Gracias Señor. Porque sus palabras forman un tejido adentro suyo. Las tramas de sus palabras se van tramando, las palabras de Dios adentro suyo, y van formando una fortaleza que no se rompe. Vendrá el enemigo a poner cargas y problemas, pero adentro suyo usted desarma todos los planes del diablo. Verso 24 otra vez, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, la redención. Aleluya Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Usted debería de poner un quinto puntito ahí, ¿no? 1, 2, 3, 4, fe. Aunque esta fe está aquí, pero está aquí la fe, esta es la fe como un compendio, un libro. Escribir un libro sobre la fe. O sea, tenemos fe. Pero luego cuando empieza a abrir la página de la fe, usted tiene fe en Dios. Fe en el Evangelio. O en la palabra de Dios. La palabra de Dios le habla de tener fe en Cristo. Fe en su sangre. Escuche bien. ¿Por qué Santiago dice? Déjeme explicarle esto. ¿Qué es fe? Creer es lo mismo que tener fe. Pero ¿por qué Santiago dice? Miren para acá un minuto, amados. Santiago dice, tú crees. Creer es tener fe. Tú crees en Dios. Sin embargo, mucha gente no se salva solo por creer en Dios. Santiago también dice, ¿usted tiene fe en Jesucristo? Sí. ¿Y quién le dijo que creer en Jesucristo lo salva? Porque tú tienes fe, pero no tienes obras. ¿No sabes que la fe sin obras es muerta? ¿De qué te sirve tener fe y la fe está estacionada dentro tuyo?
Dile que está a tu lado. Aceite rancio. Manteca echada a perder. Decime una cosa, mi hermano, mi hermana, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve la fe si no la saque para afuera? Dígale que está a su lado. La fe tiene patitas. Ella tiene que caminar. Porque cuando camina se fortalece. Cuando camina crece. Tome a un niño bebé y téngalo siempre en la cuna. Nunca le haga upa. Nunca lo ponga de pie. ¿Qué pasa? Viene raquitismo. Porque se fortalece el cuerpo usando la patita. Tiene que caminar. ¿Está escuchando? Y la fe se hace robusta y crece cuando usted la deja caminar. Cuando la deja caminar. Si usted deja la fe encerrada y se encierra en cuatro paredes y así van pasando las semanas y los meses y pasa un año y luego pasa otro y otro, su fe es raquítica. Hay mucha gente que dice, yo creí en el Señor y ahora está, con eso me basta. Cuando venga Cristo, difícilmente que se vaya. Porque la fe nos ha sido dada para que vivamos la justicia, para que caminemos en la gracia, para que vivamos como redimidos. Pero eso es algo que se tiene que exteriorizar. ¿De qué sirve tenerlo como un libro guardado? Oiga, usted escribe un libro, luego lo termina de escribir y lo deja en la biblioteca. Le pregunto a usted, ¿se beneficia a alguien con ese libro? Si está escrito y terminado y es una obra excelente, hizo un gran trabajo, muy bien. Este libro, el que lo lee, ¡pa! ¡Qué bendiciones va a llevar! Ahora usted lo tiene en la biblioteca y se muere. Durante su vida, ¿usted vio fruto de su obra? ¿No? Puede ser que alguien venga y lo descubra y diga, ¡pero qué increíble! Y hace copias y lo envía. Y es una gran bendición para muchos. Voltee para que está a su lado y dígale 1517. Vamos, dígale que está a su lado 1517. Diga otra vez para que está a su lado. Wittenberg. Wittenberg. 1517. Wittenberg. Alemania. Ahora dígale que está a su lado Martín Lutero. ¿Qué hizo Martín Lutero? Agarró la Biblia del latín y la escribió en el alemán y se la dio al pueblo. ¿Y qué pasó? ¡Uy! Todo el mundo dice, no queremos ser católicos, no queremos adorar imágenes, no queremos pagar impuestos al Papa, dinero alemán, se queda en Alemania. ¿Qué fue lo que hizo Martín Lutero? Escribió la Biblia al idioma popular. Todos los libros estaban escritos en latín y la gente no podía tener latín. ¿Y ahora qué tenían? Tenían la palabra de Dios. Al comenzar a leer la palabra de Dios, ¿qué les pasó? Se cayeron la venda, se convirtieron. Y el evangelio allí empezó a correr por todas las naciones de la tierra. ¿Está escuchando? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención. La redención viene después de la justificación. No se puede redimir a alguien que no ha sido justificado. Porque la justificación es la aceptación de Dios, es el perdón de Dios. Pero no se puede manifestar el Espíritu antes de la sangre. Tiene que estar la cruz del Calvario para que seamos redimidos y justificados. Fuimos justificados después de que Cristo expiró en la cruz del Calvario. Cuando Él dijo, consumado es. Cuando Él entregó su vida al Padre, estaba todo completa nuestra salvación. Y ahí viene la justicia, la fe, la gracia, la redención. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, fuimos justificados por gracia. Fuimos justificados gratuitamente. ¿Qué significa? Que nuestra salvación es gratis. Que nuestra salvación no es por promesas ni por obras. Fuimos justificados gratuitamente. Yo no tengo que hacer nada para ser salvo. Tengo que
creer en Jesucristo. Porque ahí está el asunto. Tengo que creer. ¿Ahora en qué? Tengo que creer en Cristo. Porque mucha gente cree en San Judas. Mucha gente cree en Papá Noel. ¿En quién tengo que creer? En Cristo. Ahora, para yo poder creer en Cristo, me tengo que informar a través de alguien que tenga a Cristo. Iba en el camino de Emaús dos hombres que habían visto a Cristo, que caminaron con él, que fueron testigos de Cristo. Mas sin embargo, cuando iban caminando, ellos dieron testimonio de que no creyeron que él fuera el Cristo. Dijeron: y nosotros esperábamos que fuera quien habría de redimir a Israel. No creyeron que era el Cristo. Se ve que esos no eran de los 11, porque los 11 sabían que Jesús era el Cristo. ¿Qué es lo que conversan mientras van por el camino? ¿Y acaso eres tú el único en Israel que no sabes qué cosas? De Jesucristo y todo lo que le ha pasado. Varón, profeta, poderoso en palabra y en obra. Pero eso era lo que sabían de Jesús. Varón, profeta, poderoso en obra y en palabra. No sabían que era Cristo. Por lo tanto, no podían haber sido redimidos ellos. ¿Está escuchando? Muchos tienen la escritura. Muchos tienen conocimiento. Muchos tienen conocimiento. Pero tener conocimiento de Cristo no es tener revelación de quién es Cristo. ¿Quién dice la gente que soy yo? Uno es Juan el Bautista, no sirve. Otro, Elías, Jesús dijo, no sirve. Otros, algunos de los profetas, no sirve. Están todos muertos en delito y pecado todavía. Y Jesús iba comprendiendo: tengo que dar mi vida para que venga el Espíritu. Tengo que lavarlos con mi sangre para que venga el Espíritu. Soy el Cordero. Tengo que dar mi vida para que la vida de ellos sea aceptable delante de Dios y Dios les dé el Espíritu. Sin el Espíritu no son nada. Conocimiento no es salvación. ¿Están entendiendo? Iban los dos por el camino de Emaús. El mismo Señor Jesús estaba en ellos. Como ellos no tenían al Espíritu y como la sangre no había sido derramada en la cruz, Cristo no había ido a la cruz todavía. Perdón, Cristo había ido a la cruz. Jesús ya había resucitado, pero el Espíritu Santo no había venido sobre ellos. Por tanto, sus ojos estaban velados. Amén. Así que ellos no podían saber que Cristo era el Señor. Cuando vino el Espíritu Santo, los apóstoles lo recibieron. Y los 120 que estaban ahí, habían, de los 11 apóstoles, habían 119 más, habían 109 personas que no eran apóstoles, porque eran 11 apóstoles, Judas había ahorcado, y habían 120 en el aposento alto, ¿se acuerdan? En un aposento alto, con unánime fervor, 120 esperaban la promesa del Señor. Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder, Dios manda tu gran poder a cada corazón. Cuando vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y salieron a predicar la palabra de Dios. Ahora, los que lo tenían, lo podían dar. Dile que está a tu lado: no puedes dar nada que no tengas. ¿Por qué les he dicho esto en distintas oportunidades? Uno no puede dar lo que no tiene. Porque si hay gente en tu familia que no se convierte a Cristo, tienes que revisar si es la incredulidad de ellos o la incredulidad tuya. Porque si lo que tú tienes es conocimiento, hay incredulidad en ti. Porque te has quedado solo con el conocimiento. Tienes que caminar del conocimiento a buscar ahora su presencia. Yo conozco que él existe, pero yo tengo que encontrarlo ahora. Es como que le dijeran a usted: hay oro aquí en Salto Nuevo.
Y todo el mundo compra pico y pala para escarbar en el fondo de su casa a ver si hay oro en su terreno. No lo harían si no lo supieran. Ahora que lo saben, lo quieren tener. Hola. El libro de Proverbios habla algo muy hermoso, hablando de ese tesoro. Déjeme ver si el Espíritu Santo me ayuda a encontrarlo rapidito. Job. Son muy parecidos, ¿eh? Hablan de una forma tan maravillosa. Job 28:22. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. No, Juan capítulo Job 28, el verso 12. Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: no está en mí. Y el mar dijo: ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será de peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiros. El oro no se le igualará, ni se le igualará el diamante. Ni se cambiará por alhajas de oro fino, ni se hará mención de coral ni de perlas. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se igualará con ella topacio de Etiopía. No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde pues vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron: su fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de la sabiduría y conoce su lugar, porque Él mira hasta los fines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos, al dar peso al viento y poner las aguas por medida. Cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos, entonces la veía Él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también, y dijo al hombre: he aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. Diré que está a tu lado: buen provecho. Porque es hermoso. ¿O no es hermoso? Sí, es hermoso, gloria a Dios. Y después, en el Proverbio 8, no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. En las alturas junto al camino, las encrucijadas y las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. ¡Oh, hombre! Grita la sabiduría. A vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entiendan simples lo que es la discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, dice la sabiduría. Y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca, dice la sabiduría, hablará verdad. La impiedad abomina mis labios. Son justas mis razones de mi boca, y no hay cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, razonables al que haya sabiduría. Reciban mi enseñanza y no plata, ciencia antes que oro escogido. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, dice la sabiduría. Mío es el poder, dice la sabiduría. Por mí, dice la sabiduría, reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí, dice la sabiduría, dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Riquezas y honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Decirle que está a tu lado, me parece que está hablando del cielo. Las riquezas y la honra están conmigo. ¿Escuchó? Riquezas duraderas y justicia.
Eso habla del cielo, riquezas duraderas. ¿Qué riqueza duradera hay aquí? Si el hombre se corrompe y vuelve al polvo y se llena de gusano y de deshonra. Sus cimientos están en el polvo.